Muy bien, buenas noches con todos. Hoy tenemos el agrado de, de tener a Cristian Grande Pinela. Él es estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene experiencia en la docencia médica y hoy nos va a hablar sobre la fisiología renal. Adelante, Cristian. Buenas noches, ¿sí se escucha, no? Sí. Listo. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Cristian Arturo Grande Pinela y hoy día vamos a hablar acerca de la fisiología renal. Primero que todo vamos a hacer hablar sobre este el medio interno, ¿no? Y después vamos a hablar en sí sobre la fisiología renal, porque estos dos, medio interno y riñón, se encuentran muy relacionados entre sí y es muy importante también tener en cuenta ciertos conceptos que vamos a explicar hoy día. Primero que todo, el agua corporal total en nuestro organismo va a ser el 60% del peso corporal, pero en quién? En los varones. En las mujeres es el 50% de nuestro peso corporal, pero en este caso la mayoría de los libros toman como ejemplo al peso corporal en los varones, no? Por eso yo he colocado aquí esto en relación al peso corporal en los, en los varones, no? El 60% del peso corporal va a ser de agua en nuestro organismo, es son 42 litros. De estos 42 litros se van a dividir en dos compartimentos, en nuestro líquido intracelular y en nuestro líquido extracelular. ¿ya? Nuestro líquido intracelular va a ser el 40% del peso corporal, que equivale a 28 litros. Y nuestro líquido extracelular equivale al 20% del peso corporal, que son 14 litros. Si nos damos cuenta, 40% más 20% son 60%. 28 litros más 14 litros son 42 litros, ¿no? En estos compartimentos están divididos el agua corporal de nuestro organismo. Pero ahora, hay que recalcar que dentro de nuestro líquido extracelular lo vamos a dividir en líquido intersticial y en nuestro plasma. No confundir líquido intracelular con líquido intersticial, porque muchas veces nos podemos confundir. Nuestro líquido intracelular, como su mismo nombre dice, intracelular, está dentro de nuestras células. Nuestro líquido extracelular está fuera de nuestras células y dentro de este líquido extracelular está nuestro intersticio, que va a ser el espacio que va a haber entre célula y célula. Entre célula y célula hay un espacio. En ese espacio se encuentra nuestro líquido intersticial. Y nuestro, y nuestro componente, otro componente de nuestro líquido extracelular va a ser nuestro plasma. 11 litros del intersticio, 3 litros del plasma van a dar a nuestro líquido extracelular. Ahora, nuestro volumen sanguíneo es un líquido muy especial y equivale al 100% de nuestro peso corporal, que son más o menos 5 litros. Y si recordamos, nuestro gasto cardíaco es 5 litros por minuto o 5 mil mililitros por minuto. Pero aquí hay dos cosas importantes: que nuestro volumen sanguíneo está compuesto tanto por líquido extracelular y líquido intracelular. ¿Cómo así? Nuestro plasma vendría a ser nuestro líquido extracelular. Y nuestras células, eritrocitos, leucocitos, vendrían a ser nuestro líquido intracelular. El plasma equivale al 60% y las células son el 40%. Estos porcentajes son muy importantes, como vamos a explicar un poco más adelante. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos en claro que tenemos compartimentos celulares, líquido extracelular, líquido intracelular, es importante también conocer... ¿Por qué están formados? ¿Qué sustancias están dentro de cada uno de ellos? En este caso, en nuestro líquido extracelular y nuestro líquido intracelular prácticamente presentan los mismos componentes. Es decir, tanto en el líquido extracelular hay sodio, en el intracelular también hay sodio, aquí también hay potasio, aquí también hay potasio, es decir, prácticamente tienen los mismos componentes. Pero ahora hay que especificar, en nuestro líquido extracelular... Hay cationes, en nuestro líquido intracelular también hay cationes. ¿Cuáles son los más importantes? Nuestro sodio y nuestro potasio. El sodio es el cation más abundante en nuestro líquido extracelular, como podemos ver en nuestra figura. Y nuestro potasio va a ser el cation más, más abundante en nuestro líquido intracelular. Eso nunca podemos olvidar. Ahora, si recordamos, nuestro líquido extracelular también contiene otros dos compartimentos. ¿Cuáles son? Nuestro plasma nuestro plasma y nuestro intersticio. Igualmente acá tienen prácticamente los mismos componentes. Acá también hay sodio, aquí también hay sodio, aquí hay potasio, aquí también hay potasio. Nos tienen los mismos componentes. Pero una cosa es que tengan los mismos componentes y otra cosa es que tengan misma concentración. Y una característica muy importante es que en nuestro plasma nosotros vamos a tener una mayor cantidad de proteínas, ¿ya? Nuestro plasma tiene una mayor cantidad de proteínas y desde este momento es importante recalcar que las proteínas van a tener una carga negativa. ¿Por qué? Porque estas proteínas, esta carga negativa de las proteínas van a ser importantes para qué? Para conocer este efecto de Gibbs Donnan. ¿En qué consiste este efecto de Gibbs Donnan? Consiste en que estas proteínas, al tener una carga negativa, van a jalar a quién? a otras sustancias que tengan carga positiva. ¿Quiénes son estas sustancias? cationes, por ejemplo, sodio, potasio. Pero en caso estas estas proteínas al tener una carga negativa no van a poder atraer aquellas sustancias que tengan la misma carga, ¿por qué? Porque carga carga igual, o sea, una carga negativa con otra carga negativa se repelen, ¿no? No se aceptan, no se atraen. En este caso, nuestras proteínas al tener carga negativa no van a poder atraer Aquellas sustancias que tengan también carga negativa, como por ejemplo cloruro bicarbonato. ¿no? Este, en esto consiste en este efecto de gibbs en que estas proteínas, al tener una carga negativa, van a poder atraer aquellas cargas positivas, como sodio, como potasio, pero aquellas cargas que son igualmente negativas van a irse para dónde? Para el intersticio, cloruro bicarbonato. Pero eso no quiere decir que aquí también, que aquí no haya sodio. Eso no quiere decir que aquí en tu intersticio no haya sodio ni potasio. También hay, pero la diferencia es la concentración. Debido a este efecto de Gibbs-Donan, a estas proteínas con carga negativa, es que tu plasma va a tener una mayor concentración de cationes, sodio, potasio. Y tu intersticio va a tener una menor concentración de cationes y más concentración de aniones como cloruro y como bicarbonato. Pero la diferencia prácticamente es mínima, solamente es un 3%. Y justamente esto vemos en este cuadrito. Por ejemplo, en este cuadrito nos vamos a poder observar de que nuestro, en nuestro plasma, nuestro sodio es 142, pero en nuestro intersticio es de 139, ¿no? Podemos ver la poca diferencia, prácticamente es un 3%, de, la, de que hay más concentración de sodio en nuestro plasma y menos concentración de sodio en nuestro intersticio. Más concentración de potasio en nuestro plasma, 4.2, y menos concentración de de potasio en nuestro intersticio, ¿no? Y esta pequeña concentración que va a ser diferente entre ambos compartimentos se va a dar gracias al efecto de gibson ¿no? Ahora, es importante también recalcar la osmolaridad y la tonicidad. ¿Qué es la osmolaridad? En términos sencillos, la osmolaridad es la cantidad de soluto que va a haber en una solución. Y la tonicidad va a ser la relación de esta osmolaridad de una solución con otra solución. Si nosotros extrapolamos la osmolaridad, la tonicidad, los extrapolamos a nuestro organismo, encontramos a quién? A la osmolaridad plasmática, ¿no? Como su mismo nombre dice, ¿quién sería aquí la solución? El plasma. ¿Quién sería aquí el soluto? ¿Quién da el soluto en la osmolaridad plasmática? Esos tres componentes. Y esta es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Dos sodio más una glucosa entre 18, más urea entre 6. Si se dan cuenta, la glucosa y la urea están divididas, o sea, su cantidad de aporte de la osmolaridad prácticamente es muy pequeña y la que más va a dar el soluto más importante de la osmolaridad en nuestro organismo va a ser nuestro sodio. Y esta osmolaridad va a encontrarse en unos rangos muy estrechos, de 285 a 290 miliosmol. Por litro. Es importante también tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando vean lo que son los trastornos electrolíticos, por ejemplo del sodio, tenemos lo que, lo que llamamos la hiponatremia verdadera. ¿Qué es esta hiponatremia verdadera? Hipo de disminución, na de sodio, una disminución de la concentración del sodio. ¿Y por qué verdadera? Porque al momento de que baja el sodio, también baja la osmolaridad. ¿Y por qué baja la esmolaridad? Porque re, les repito que el sodio es el sí el soluto más importante que va a dar la osmolaridad en nuestro organismo entonces si baja el si baja el sodio también tiene que bajar la osmolaridad esa es una hiponatremia verdadera pero tener cuidado con la pseudohiponatremia. por qué porque puede ser de que haya una baja, una baja concentración del sodio tú veas en un paciente y haya menos concentración del sodio pero estos es molaridad estos es molaridades se encuentra normal en este rango o se encuentra incrementada. Entonces, ahí tú te das cuenta que no es una verdadera hiponatremia. ¿Por qué? Porque el sodio está bajo, pero tu osmolaridad está normal o está incrementada. Entonces, eso se llama hiponatremia. ¿Qué estaría pasando ahí? De repente, la glucosa o la urea u otros componentes están haciendo que incremente esa osmolaridad. Y, como, y por osmosis, el agua, al ver que hay demasiada osmolaridad, se va a ir a esa zona donde hay mayor osmolaridad o mayor soluto para tratar de diluir ese compartimiento y al tratar de diluir esas molaridad, bajar esas molaridad, tu sodio también baja y por eso es una hiponatremia, ¿no? ¿Qué es la osmosis? Justamente lo que les acabo de explicar. La osmosis es una difusión pasiva mediante el cual el agua se mueve hacia la zona donde hay una mayor concentración de soluto, es decir, Tienes una zona donde hay poco, poco soluto y una zona donde tienes más soluto. Esa zona donde. a ver, a ir incómodo, no había encendido, podrían apagarlo, por favor. Por eso digo que esperar y esperar. Bueno, en este caso la homocinés. ¿Cómo podemos explicarlo? Podemos explicar, por ejemplo, en este ejemplo de acá. En nuestro líquido intracelular, por ejemplo, vemos aquí que en nuestro líquido extracelular hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, encontramos 10 sodios. Y en nuestro líquido intracelular solamente encontramos 3 sodios, ¿no? Entonces, el agua, ¿qué es lo que hace? El agua al ver que aquí hay demasiados sodios, o sea, al ver que hay demasiado soluto, ¿qué es lo que hace? de nuestro líquido intracelular se va a nuestro líquido extracelular con el objetivo de qué? El objetivo de diluir. Entonces, esto es la ósmosis. La ósmosis es el paso del agua de, una, de un lado de menor concentración de soluto hacia un lado de mayor concentración de soluto. ¿Para qué? Para tratar de diluir el soluto de acá, que vendría a ser nuestro sodio. Y como resultado, vamos a obtenerlo de acá. el momento de que el agua se pasa de este líquido intracelular, el líquido extracelular, nuestro líquido extracelular se va a diluir. La cantidad de soluto va a disminuir y nuestro líquido intracelular va a tratar de incrementar su soluto. ¿Para qué? Para que ambos sustancias, ambos compartimentos tengan la misma cantidad de soluto. Vemos en este caso que tenemos 5 sodios en el líquido extracelular y 5 sodios en nuestro líquido intracelular. ¿No? Ese es el objetivo de la osmosis se va a ir de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto. Ahora, al momento de que sucede eso, van a haber ciertos cambios, y por eso nosotros hablamos de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Qué sucede en una solución isotónica? En una solución isotónica dice, una célula en un medio isotónico no sufre ningún cambio. Porque tanto el medio intracelular como el extracelular tienen la misma concentración de soluto. ¿Cómo así? O sea, mi célula, imagínense que tienen cinco sodios. Mi célula, dentro de mi célula hay cinco sodios. Y fuera de mi célula, que vendría a ser este, por ejemplo, el plasma, también hay cinco sodios. Hay cinco sodios que vendría a ser el soluto afuera y cinco sodios que vendría a ser el soluto aquí adentro, o sea tienen la misma concentración de soluto. Y como tienen la misma concentración de soluto, entonces el agua de la célula va a irse al extracelular y el, extra y el agua del extracelular va a irse al intracelular, ¿no? O sea, no va a haber ningún cambio. Y eso es lo que normalmente nosotros tenemos fisiológicamente. ¿Pero qué sucede en una solución hipotónica? En una solución hipotónica, una célula en un medio hipotónico tiende a hincharse. Debido a que el agua por osmosis ingresa a la célula con el objetivo de diluir el líquido intracelular y concentrar el líquido extracelular hasta que ambas soluciones tengan la misma molaridad. ¿Cómo así? Imagínense que mi célula tiene, por ejemplo, 5 eh, sodios, o sea, 5 de soluto. Pero mi plasma, que es este líquido, imagínense que tiene uno de soluto. Al momento, entonces, como mi célula tiene más soluto que mi plasma, por osmosis, ¿qué hace la osmosis? Dice que mi agua se va a ir a esa zona donde hay una mayor concentración de soluto. ¿Dónde hay una mayor concentración de soluto? Aquí en mi célula. ¿Por qué? Porque aquí hay cinco sodios y aquí solamente hay un sodio. Entonces, esa agua que está en mi plasma se va a ir a mi célula con el objetivo de qué? De diluir el soluto de aquecer acá. Y el soluto que está en mi plasma, tratar de qué? De concentrarlo. Pero en el momento de que hace eso, mi célula, ¿qué sucede? Se hincha, ¿no? ¿Por qué se hincha? Porque está ganando agua. Y lo contrario sería en una solución hipertónica. En una solución hipertónica, imagínense que aquí afuera hay, por ejemplo, eh, 10 de soluto y aquí dentro de mi célula solamente hay uno de soluto. ¿El agua cómo se mueve? Por ósmosis. Va a ir de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto que sería acá. ¿Para qué? Para tratar de diluir el exceso de soluto que hay afuera y concentrar el soluto que hay adentro. ¿no? ¿Y al momento de hacer eso, qué sucede? Nuestra célula se va a encoger. Ahora, nosotros tenemos normalmente ingresos, normalmente nosotros ingerimos 2.100 mililitros de líquido, pero nosotros también producimos líquido. ¿A partir de quién? Del metabolismo. ¿Cuánto es 200? 2.100 más 200 son 2.300 de líquido de ingreso que nosotros tenemos al día. Entonces, todo lo que ingresa tiene que también perderse, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio. Y cómo perdemos esto a partir de las pérdidas insensibles. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Son pérdidas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, la piel se pierde más o menos 350 y en los pulmones se pierde también 350. Por ejemplo, en la piel esta pérdida va a estar controlada por una capa cornificada que es rica en colesterol. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en los pacientes grandes quemados, no? Se destruye esa capa conificada rica en colesterol y ya no puede controlar esa pérdida de líquido, y el líquido incrementa demasiado a eliminarse. Y por eso esos pacientes pueden morir en un choque hipovolímico porque se pueden deshidratar. Igualmente hay pérdidas insensibles por los pulmones, porque recordamos que el aire que ingresa se tiene que humidificar y se tiene que calentar. Y ese aire que ingresa para humidificar le utilizamos el vapor de agua, ¿no? que tiene una presión de 47 milímetros de mercurio. Entonces, al momento que nosotros exhalamos, también estamos exhalando aire humidificado y por eso también nosotros ahí perdemos líquido, ¿no? Por el sudor también perdemos, por las heces también perdemos y por la orina es donde principalmente nosotros perdemos líquido. 1.400 mililitros de líquido vamos a perder, ¿no? ¿Y ahí, por dónde ¿Y quién es el encargado de formar la orina? Nuestro querido riñón. <coughs> Nuestro riñón va a medir más o menos 3 por 6 por 12 centímetros, ¿no? Eso mide nuestro riñón. Va a pesar 150 gramos, donde se encuentra en el retroperitoneo a nivel de T12 y L3 y en su cara medial tenemos al ilio renal, ¿no? Donde pasan los vasos, los nervios y el ureta, ¿no? ¿Cuánto de sangre recibe nuestro riñón? Recordamos nosotros que tenemos nuestro gasto cardíaco que es más o menos 5 litros por minuto o 5 mil mililitros por minuto. De eso, gasto cardíaco, diferentes órganos van a recibir una parte. En el caso del riñón, va a recibir el 22% del gasto cardíaco. Otros, orga, otros libros, otras referencias dicen que es 25%, ¿no? En este caso, yo he puesto 22%. ¿Cuánto, del, cuánto es 22%? 5 mil mililitros por minuto es el 100%. ¿Cuánto sería X? Sería 1.100 mililitros por minuto. De estos 1.100 mililitros por minuto se va a distribuir en la corteza y en la médula. En la corteza tenemos 98% y en la médula se va a distribuir solamente 2%. ¿Y por qué en la corteza más y en la médula menos? Porque en la corteza es donde nosotros, en nuestro riñón, va a utilizar la mayor parte de la energía. Porque recordamos que en la corteza se encuentra en nuestro túbulo contorneado proximal. Y en nuestro túbulo contorneado proximal se reabsorbe prácticamente el 100% de la glucosa, se reabsorben todos los aminoácidos, se reabsorben el 65% de sodio, de agua, como vamos a ver después. Y para poder hacer todas esas funciones, ¿qué necesita? Energía, necesita oxígeno, necesita aporte sanguíneo. Y por eso en la corteza se va el 98% del flujo. Y en la médula solamente es el 2%, pero va a ser importante este 2%. ¿Por qué? Porque gracias a este poco flujo que va a ir a la médula, es donde gracias a eso se va a concentrar la orina, ¿no? Y si nos demos cuenta, el, 90, el 98% de flujo se va a la corteza y el 2% se va a la médula. Entonces, ¿cuál sería la parte donde sufriría más rápido el isquemia? La médula, ¿no? Porque solamente recibe un 2%, en cambio la corteza recibe más. Aquí tenemos nuestra médula, que tenemos las pirámides medulares, ¿no? Con una base que está limitando aquí la corteza y su ápice aquí, ¿no? En el sistema de los cálices, cálices menor y mayor, y luego se va la pelvis y luego el ureter, ¿no? Ahora, estas prolongaciones de aquí no es médula, son prolongaciones de la corteza. Entre, me, entre pirámide medular hay unos espacios que son las columnas de Bertín. No es médula, es prolongación de la corteza. Por eso ahí dice columnas de Bertín, corteza. ¿Cómo la irrigación renal? Bien, aquí nuestra arteria renal, de esta arteria renal se va a segmentar, se va a dividir en una arteria interlobular, de esta arteria interlobular se va a dividir en nuestras arterias arciformes y de esas arterias arciformes salen pequeñas arterias que van a ser las arterias interlobulares. Y de esta arteria interlobular, va a irse a dividir en la arteriola aferente y de esta arteriola aferente van a salir los capilares glomerulares que vendría a ser tu glomérulo y de ahí viene lo que es la arteriola aferente y esta arteriola aferente va a seguir con los capilares peritubulares, ¿no? Y si se dan cuenta, nuestro riñón tiene dos lechos capilares, unos capilares glomerulares y unos capilares peritubulares. ¿Y por quién van a estar separados? Por nuestra arteriola aferente, ¿no? Aquí tenemos a nuestra cápsula de Bowman, por donde va a caer en el filtrado de esta cápsula de Bowman y se va a dirigir por todo este sistema de túbulos que vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de nefrona: una, una nefrona cortical, como su mismo nombre dice, que está en nuestra corteza, y una nefrona justamedular, que se encuentra en la médula, ¿no? cerquita aquí en la médula. Y, ¿Y cómo la principal diferencia? ¿Cómo podemos reconocerlo? A simple vista podemos ver que nuestra nefrona cortical tiene una asa de genle corta, ¿no? Prácticamente está en la corteza nada más. Y poquito, ¿no? Poquito está aquí en nuestra médula. Mientras que nuestra nefrona justa medular tiene una asa de genle gigantesca, ¿no? Abarca casi toda la médula. ¿Cuál, ¿Cuánto de porcentaje tiene cada uno? En la nefrona cortical son un 80% nuestra nefrona yusta medular solamente son un 20%. ¿Cuál va a ser su función? La nefrona cortical se encarga más que todo para la filtración. ¿Por qué? Porque van a estar en nuestra corteza. Mientras que nuestra nefrona yusta medular, a pesar de ser un 20%, va a ser muy importante para concentrar la orina. Y aquí tenemos que estos capilares peritubulares, en esta nefrona yusta medular que acompañan a esta asa de género gigante, van a transformarse en unos capilares peritubulares especializados que le llamamos los vasos rectos. Importantes también para concentrar la orina. ¿Qué funciones tiene nuestro riñón, ¿no? La principal función es formar la orina, ¿no? Y por ahí increment, por ahí este, excretar todas aquellas toxinas que son malas por nuestro organismo, ¿no? Porque si nosotros no eliminamos esas toxinas, por ejemplo, ácido úrico, urea, ¿no? vamos a intoxicarnos, ¿no? ¿Cómo se forma la orina? Vamos a ver después también mediante tres procesos, filtración, reabsorción y secreción. ¿no? Y todo esto a quién va a dar a, no, a nuestra excreción. Pero nuestro riñón no solamente sirve para formar orina también, ¿para qué sirve? Para regular la volemia y la osmolaridad, ¿no? Como vamos a ver después, aquí en nuestro riñón se forma renina y esta forma parte de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿importante para qué? Para regular nuestra volemia y también nuestra osmolaridad, regula también los electrolitos a nivel de nuestro sistema de túbulos y también tiene función hormonal, ¿por qué? Porque aquí se forma, como había dicho la renina, que forma parte de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, Aquí nuestro riñón también va a ser importante porque se va a formar eritropoyetina, que es importante para la formación de glóbulos rojos. Por eso, cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica, puede incluso tener anemia. ¿Por qué? Porque al fallar su riñón, ya no se produce eritropoyetina y ya no se puede formar glóbulos rojos, ¿no? Y también importante que nuestro túbulo contorneado proximal es donde nuestra vitamina D se va a activar, ¿no? A su forma activa, que sería la 1.25 hidroxicole calciferol. Ahora, entramos en la filtración glomerular. Nuestra excreción urinaria es la filtración glomerular más la secreción menos la reabsorción, ¿no? Normalmente nosotros filtramos 125 mililitros por minuto, que en día, por día sería entre 180 hasta 190 litros por día. Nosotros reabsorbemos de esos 125, 124, que sería en día 178.5 litros por día. Y nosotros solamente excretamos 1, 1 mililitro por minuto o 1.5 litros por día. Ahora, nosotros nos podemos preguntar de dónde, se, de dónde viene esta filtración. ¿Cómo se produce esta filtración? Para ello es importante recordar a nuestro gasto cardíaco. Nuestro gasto cardíaco, ¿cuál es la fórmula? Es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Esto cuánto da? 5 litros por minuto. De estos 5 litros por minuto, como ya habíamos visto, nuestro riñón recibe el 22% del gasto cardíaco, que sería... 1100 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, una pregunta importante es saber de dónde viene la filtración. Y la pregunta es obvia, ¿no? Viene de la sangre. Pero recordamos, la, recordar la primera diapositiva donde les dije que la sangre es un líquido especial que tiene tanto plasma y tiene también células. Es decir, el plasma equivale al 60% del volumen sanguíneo y las células el 40%. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo que se filtra en sí es el plasma. Pero no todo el plasma, porque ¿cuánto sería el plasma? ¿Cuánto sería este 60% de estos 5 litros? 660 mililitros por minuto de plasma, ¿no? Que pasaría por nuestro riñón. Pero este 60%, estos 660, no se van a filtrar. ¿Cuánto se filtraba? Habíamos dicho, solamente 125 mililitros por minuto. Es decir, de estos 660, solamente se filtran 125. Entonces, aquí tenemos dos valores. 125 y 160. Y gracias a esos dos valores podemos hallar una fracción. ¿Cuál es? La fracción de filtración. Esta fracción de filtración es el filtrado glomerular entre el flujo plasmático, que nos va a dar 0.189 que redondeando sería a 0.2 y lo multiplico por 100% sería el 20%, es decir, el 20% del flujo plasmático renal es lo que se filtra. ¿no? Porque en sí es 125 mililitros por minuto. Otras bibliografías dicen que el filtrado glomerular es 120 y el flujo plasmático es 600. ¿no? Ahí sí sale exacto 20%. Pero lo importante aquí es recordar que la fracción de filtración es 20%. Y esto nos quiere dar a entender que el 20% del flujo plasmático renal es en sí lo que se va a filtrar. Ahora, yo, yo había mencionado que por día se va a filtrar 180 a 190 litros, ¿no? Por minuto, ¿no? Pero de, por día, perdón, por día. Entonces, ¿cómo puedo confirmar si eso es verdad o mentira? Bueno, tenemos que 660 mililitros por minuto, lo multiplicamos por 60 para poder conocer la hora. Entonces, por hora nosotros vamos a eh, filtrar 39,600 Ahora, yo quiero saber por día, ¿Cuánto sería, ¿cuánto sería por día? Por día sería multiplicándolo por 24 y nos va a salir 950.400 no, 950, mililitros por día, ¿no? Ahora, de estos, esto vendría a ser el plasma nada más, pero de esto, ¿cuánto habíamos dicho que se filtra? El 20%, que vendría a ser la fracción de filtración. Y si nosotros hacemos esta regla de tres simple, podemos hallar que 190 litros por día, que en el minuto, por día es lo que se va a filtrar, ¿no? Más o menos 180, 190 en ese rango. Ahora, ya sabemos de dónde viene la filtración glomerular, ya sabemos que viene del 20% de nuestro flujo plasmático renal, pero ahora... ¿Cómo es que ese filtrado, cómo es que ese plasma se va a dirigir a nuestra cápsula de Bowman y de esa cápsula de Bowman dirigirse a todo nuestro sistema de túbulos? Gracias a los determinantes de la filtración glomerular. Aquí nosotros tenemos a nuestra arteriola aferente. Esto vendría a ser nuestro glomérulo, nuestro capilar glomerular, y esta es nuestra arteriola aferente. Y eso vendría a ser nuestra cápsula de Bowman. Recordando que nuestro glomérulo más nuestra cápsula de Bowman vendría a ser nuestro corpúsculo de malpillo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos determinantes de nuestra filtración glomerular? Son las fuerzas de Ernest Starr, las mismas que son a nivel cardiovascular, son las mismas fuerzas que actúan en todos nuestros órganos para que se pueda dar la filtración de los vasos a nuestros tejidos, ¿no? Para que puedan darse sus nutrientes. Aquí también están presentes y son importantes para esta filtración glomerular. ¿Quiénes van a participar? Nuestra presión hidrostática glomerular, que es 60 milímetros de mercurio, nuestra presión coloidosmótica glomerular, que es 32, y nuestra presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es 18. La más importante de todas estas es la presión hidrostática glomerular. Y esta presión hidrostática glomerular es la responsable por la que nuestra filtración glomerular es un es este no se gasta energía, o sea, es un mecanismo pasivo. Esta presión lo que hace es imagínense que es como que se si agarra el líquido, lo, el, nuestro plasma y lo filtrara hacia nuestra cápsula de Bowman, ¿no? O sea, esta presión hidrostática es muy importante, gracias a ella es que se da la filtración glomerular, mediante un mecanismo pasivo sin gasto de energía. Esta presión hidrostática, a diferencia de otros órganos, es muy elevada, es 60 milímetros de mercurio. Y esto es muy importante para que se pueda dar esta filtración glomerular. Pero recordamos que solamente se van a filtrar 125, no se pueden filtrar los 660 mililitros de plasma que pasan por nuestro riñón, solamente pueden pasar 125 mililitros. Por eso necesitamos frenar también esta fuerza porque si no va a filtrar prácticamente todo el plasma. Entonces, también tenemos fuerzas que van a permitir o van a impedir que se filtre todo. ¿Y quiénes son estas otras fuerzas? Nuestra presión coloidosmótica y nuestra presión hidrostática en nuestra cápsula de Bowman. Esta presión coloidosmótica, ¿quién la da? Las proteínas. Cuando ustedes escuchan presión coloidosmótica, siempre recuerden a las proteínas. Pero si nosotros vamos a cardiovascular se dice que la presión aicoleodermótica es de 28 milímetros de mercurio, pero aquí en el nivel del glomérulo es de 32. ¿Por qué ese cambio de 28 a 32? Lo que sucede es que, miren, aquí pasa la sangre. Al pasar la sangre, esta presión hidrostática, ¿qué es lo que hace? Permitir la filtración. Al permitir la filtración, recordar que no se van a filtrar las proteínas, se filtra todo, a excepción de las proteínas, ¿no? Y también los eritrocitos tampoco se pueden filtrar. Se filtran agua, se filtran electrolitos, se filtra glucosa, pero no se pueden filtrar proteínas, ¿ya? Esas proteínas que no se filtran se van a acumular aquí y al acumularse incrementan su concentración. Y al incrementar su concentración, van a ejercer una mayor presión. Por eso ese cambio de 28 milímetros de mercurio a 32 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión hidrostática va a permitir la filtración, como está la flechita por abajo, permitiendo la filtración. Pero la presión coloidesmótica y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman van a impedir la filtración, ¿no? Vemos estas flechitas que están por arriba impidiendo nuestra filtración glomerular. Entonces... Si nosotros restamos esas fuerzas que favorecen la filtración, que es nuestra presión hidrostática, que es 60, menos esas fuerzas que impiden la filtración, que es la presión hidrostática en nuestra cápsula de Bowman, que es 18, y esa presión colidosmótica en nuestro capilar glomerular, que es 32, nos va a salir una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Es decir, Gracias a estos 10 milímetros de mercurio vamos a poder filtrar estos 125 mililitros por minuto. Pero esta filtración glomerular también se va a dar gracias a otro componente, que es el coeficiente de filtración. ¿Quién va a dar este coeficiente de filtración? Va a dar los capilares glomerulares, el número de capilares glomerulares y la permeabilidad que van a tener estos capilares glomerulares. ¿Cómo lo vamos a hallar? con la filtración glomerular entre esta presión de filtración neta, que es 10 milímetros de mercurio. Al momento de dividir va a salir 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. ¿Y cuál es la filtración? La filtración va a ser la multiplicación de ese coeficiente de filtración por la suma y resta de esas fuerzas de Ernest Stalin. A multiplicar nos sale lo que es la filtración glomerular, 125 mililitros por minuto. Ahora, esta presión hidrostática glomerular va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es en sí la presión más importante que tenemos a nivel glomerular y pequeños cambios en ella van a eh, incrementar o disminuir nuestra filtración. ¿Cómo así? Cuando incrementa la presión hidrostática glomerular, va a incrementar nuestra filtración. Cuando disminuye nuestra presión hidrostática glomerular, disminuye mi filtración. Es por eso. Que nosotros tenemos que mantener esta presión hidrostática regulada. ¿Quiénes van a modificar esta presión hidrostática? Tenemos a nuestra presión arterial. Bueno, cuando nuestra presión arterial incrementa, la presión hidrostática también va a incrementar. Y si incrementa mi presión hidrostática, incrementa mi filtración. Si mi presión arterial disminuye, mi presión hidrostática glomerular disminuye. Y al disminuir baja mi filtración. Pero otro determinante también de nuestra presión hidrostática glomerular van a ser la resistencia en la arteriola aferente y la resistencia en la arteriola diferente. Cuando nuestra arteriola aferente aumenta, la presión hidrostática baja. Y al bajar, baja la filtración, como habíamos dicho acá. Pero si disminuye la resistencia, la presión hidrostática aumenta. Y si aumenta, ¿qué hace la filtración? También aumenta. ¿Qué pasa en nuestra arteriola eferente? Si aumenta su resistencia, aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta, también aumenta la filtración. Y si disminuye, disminuye la hidrostática y disminuye también la filtración. ¿no? Esto puede confundir, pero aquí lo vamos a explicar en estos ejemplos. Esta es nuestra arteriola eferente, eso es nuestro glomérulo, eso es nuestra arteriola eferente y esa es nuestra cápsula de Bowman, ¿no? para ubicarnos esto sería nuestro corpúsculo de Malpighi. Ahora, qué habíamos dicho? Si incrementa la resistencia en la arteriola aferente, es decir, la arteriola aferente hace vasoconstricción, es decir, se reduce su, su, su luz del vaso, y al momento de hacer vasoconstricción, el flujo sanguíneo renal disminuye, pues, porque está cerrando la arteriola. Si cierra la, la arteriola, el flujo sanguíneo renal disminuye, y si disminuye mi flujo sanguíneo renal también baja mi presión hidrostática en nuestro glomérulo. Y al bajar nuestra presión hidrostática, va a bajar la filtración. Lo contrario sería si dilatas, ¿no? Si dilatas o disminuyes su resistencia, estarías teniendo una arteriola aferente mucho más, más grande, ¿no? Entonces entraría una mayor cantidad de sangre y por eso aumenta mi presión hidrostática y aumenta mi filtración. ¿Qué sucede en tu arteriola eferente? En tu arteriola eferente... Si tú haces una vasoconstricción, o sea, si tú le incrementas la resistencia, o sea, cierras tu arteriola diferente, el líquido se acumula aquí en tu glomérulo y al incrementar el líquido en tu glomérulo incrementa también tu presión hidrostática y al incrementar tu presión hidrostática incrementas también tu filtración glomerular. Pero como les había dicho esta presión hidrostática está en constante cambio, ¿no? o sea, nosotros no tenemos una presión estable, la presión puede incrementar y si incrementa tu presión, va también a incrementar tu presión distrostática y vas a tener más filtración, y orinarías más y te puedes hidratar. Pero igualmente, no, si baja tu presión, baja tu presión hidrostática y filtras menos y vas a retener compuestos hidrogenados que van a ser tóxicos. Es por eso que esta presión hidrostática tenemos que mantenerla en constante equilibrio. Y cómo vamos a controlar esta presión hidrostática? Gracias al control fisiológico de nuestra Filtración glomerular y de nuestro flujo sanguíneo renal. Gracias a este control, tenemos dos tipos de control: un control intrínseco, también llamado autorregulación, que es propio de nuestro riñón, y un control extrínseco. Este control intrínseco o de autorregulación, ¿por quién está compuesto? Por nuestro control miogénico y nuestro sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué hace nuestro control miogénico? En simples palabras, es de que cuando incrementa tu presión en tu arteriola aferente, tu arteriola aferente se distiende y al distender va a darse cuenta que hay demasiada presión. Entonces, por compensación lo que hace es hacer una vasoconstricción para evitar que no entre demasiado sangre a tu glomébulo. Porque recordar, cuando hay demasiada presión, esa presión incrementada va a dañar a tus glomébolos, a tus capilares glomerulares. Por eso, para evitar eso, tu eh, vaso lo que hace es vasoconstricción, para evitar el exceso de flujo y el otro sistema es el sistema de retroalimentación glomerular En qué consiste este sistema nosotros tenemos eh, nuestra arteriola aferente que es la de acá y nuestra arteriola eferente no en esta arteriola aferente y eferente tenemos unas células que son las células juxtaglomerulares que son las que producen la renina y justo en esta unión en la arteria aferente y la aferente tenemos a la primera porción de nuestro túbulo contorneado distal, que está formado por unas células especializadas que es la mácula densa. Esta mácula densa, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, eh, va a funcionar como unos quimiorreceptores. van a censar la concentración de sodio que ingresa. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si eh, disminuye el, el flujo sanguíneo renal? Al momento de disminuir el flujo sanguíneo renal, entonces eh, va a haber una menor cantidad de líquido que se va a filtrar. ¿no? Y como hay una hipotensión, o sea, baja la presión, nuestro sistema de túbulos van a tratar de reabsorber lo mayor que puedan de sodio, de agua, para tratar de recuperar la presión y tratar la bulimia, ¿no? Y al momento de hacer eso, también reabsorben sodio y también reabsorben agua. Entonces, al momento de reabsorber eso, Va a llegar una menor cantidad de concentración en tu mácula densa. Y tu mácula densa va a decir: está llegando muy poco sodio. Nosotros necesitamos más sodio. No puede llegar esa concentración tan pequeña de sodio acá. Entonces, esta mácula densa, al censar esa concentración baja de sodio, al darse cuenta que hay bajo sodio que está ingresando, lo que hace es mandar señales. ¿Para qué? Para tratar de vasohilatar nuestra arteriola aferente y a tratar de que ingrese una mayor cantidad de sangre y tratar de incrementar tu presión hidrostática para tratar que tu filtración glomerular se mantenga normal. ¿Por qué? Porque en una hipotensión, recordar que baja tu presión hidrostática y baja tu presión, tu presión, tu filtración glomerular. Al vaso dilatar acá, vas a tratar de que ingrese más sangre y tratar de normalizar tu presión hidrostática, ¿no? Es un mecanismo intrínseco. Pero asimismo... Tu mácula densa, que es un quimio receptor, y se da cuenta que hay baja concentración de sodio, por ahí le avisa a esta célula, que son las células glomerular que funcionan como unos varios receptores. Es como que la mácula densa le dice oye, tengo baja concentración del sodio de repente por ahí también hay una baja, una baja presión arterial ¿por qué? porque estas células glomerulares actúan como varios receptores, ¿y qué hacen los varios receptores? censan la presión arterial entonces esta célula yustaglomerular se da cuenta que hay una hipotensión ¿y qué es lo que hace? produce renina ¿no? esta renina va en todo este sistema de renina angiotensina, aldocerona para convertir el angiotensinógeno Angiotensina 1. Del angiotensina 1, gracias a la enzima convertida de angiotensina, que está más abundante a nivel pulmonar, se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene tres importantes funciones. Una es tratar de producir aldosterona, porque esta aldosterona también va a reabsorber sodio y agua a nivel luminal, a nivel de los túbulos. Otra es que esta propia angiotensina va a reabsorber por sí sola sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, y otra es que a nivel de nuestra arteriola eferente es esta angiotensina 2 la que produce la vasoconstricción. Entonces, ¿cuál es la hormona que produce vasoconstricción en la arteriola eferente? Es la angiotensina, no en la ferente En la eferente es esta angiotensina la que produce esta vasoconstricción. ¿Para qué? Para tratar de incrementar tu presión hidrostática y tratar de incrementar y normalizar... Tu filtración glomerular pero esta es una acción local que tiene la angiotensina no después esta angiotensina también tiene una función sistémica no de producir vasoconstricción para tratar de que de recuperar nuestra presión arterial pero estos mecanismos intrínsecos de la autorregulación solamente funcionan cuando cuando la presión arterial está entre 80 a 120 milímetros de mercurio Solamente en este, en este rango de presión de 80 a 180 es donde funcionan estos mecanismos intrínsecos. ¿Qué pasaría si baja tu presión a 70 o si sube tu presión a, por ejemplo, a 200? Estos mecanismos ya no funcionan. ¿Y quién entra a tallar ahí? Los mecanismos de control extrínseco, donde participan el sistema simpático, parasimpático eh, y otras hormonas, ¿no? como noradrenalina, adrenalina, endotelina, que lo que hacen es más que todo... Eh, reducir ¿no? la filtración glomerular y, eh, por ejemplo, el óxido nítrico y los prosanglánidos lo que hacen es vasodilatar tu arteriola aferente para que ingrese más sangre y incrementar así tu presión hidrostática e incrementar también tu filtración glomerular. ¿no? Y aparte, nuestro sistema nervioso simpático tiene un efecto directo también gracias a sus receptores beta-1 a nivel de estas células glomerulares para incrementar la secreción de renina, ¿no? Y así esta renina pueda seguir todo su sistema de renina-angiotensina-aldosterona para tratar de recuperar la presión y también recuperar la volumen. Ahora, ya conocemos que nuestra filtración glomerular proviene de nuestro plasma, que solamente es el 20% de nuestro flujo plasmático renal, ya sabemos acerca de las presiones hidrostáticas, ¿no? Pero nuestro filtrado es un filtrado glomerular, ¿no? ¿Qué entendemos por la palabra filtro? Entendemos que ciertas sustancias pasan, ciertas sustancias nos pasan. Entonces, tiene que haber un filtro a nivel de nuestro riñón. ¿Cuál es ese filtro? Nuestra, nuestra llamada membrana capilar glomerular. ¿Por quién está formada? Está formada por un endotelio, una membrana basal y un epitelio especializado. Entonces, primero aquí recordar, ¿no? Tenemos nuestra arteriola aferente, nuestra arteriola aferente, después se dividen los capilares glomerulares, y en estos capilares glomerulares actúan, ¿no? Las presiones hidrostáticas para la filtración, y aquí justamente encontramos nuestra membrana glomerular. La primera capa, primero este filtrado glomerular, obviamente se va a vaciar, ¿no? Va a filtrarse en nuestra cápsula de Bowman, en nuestro espacio de Bowman, y de nuestro espacio de Bowman, este filtrado se va a dirigir a nuestro sistema de túbulos, que es nuestro túbulo contornado proximal, nuestra asa de Genle, nuestro túbulo contornado distal, etcétera, etcétera. ¿no? Esta cápsula de Bowman es muy importante. ¿Por qué? Porque va a tener tres partes. Una capa visceral que está pegada al endotelio, a nuestra membrana basal. Un espacio de Bowman, que es este espacio de aquí donde va a caer ese filtrado. Y una capa parietal que está afuera, ¿no? Que es la externa. Esta capa parietal no participa en la formación de la orina, solamente sirve como formar la estructura de nuestra cápsula de Bowman, pero no participa. ¿Quién es la que participa? La que participa es nuestra capa visceral, ¿no? Nuestra capa visceral es la que va a participar en la formación de la orina, porque en, la, en la filtración, en la, va a formar parte de nuestra membrana capilar glomerular. ¿Por qué? Porque esta es la que va a estar formada por estas células especializadas que son los podocitos. O sea, estos podocitos son los que participan en la formación de la orina y forman parte de esta membrana capilar glomerular. Entonces, ¿quién forma parte de la membrana capilar glomerular? Nuestro endotelio, nuestra membrana basal y este epitelio especializado que son los podocitos, ¿no? Que vendría a ser la capa visceral de nuestra cápsula de Bowman. Vamos a hablar cada una de ellas. En este caso. Nuestro endotelio es un endotelio capilar fenestrado, ¿no? Tiene unas fenestraciones por donde van a pasar ciertas sustancias y otras sustancias no. ¿Por qué? Porque el espacio entre ellas va a ser muy muy grande, ¿no? Tiene 50 hasta 100 nanómetros, ¿no? o sea, es un espacio grande, ¿no? Obviamente, van a, obviamente, este, ciertas células no van a pasar, por ejemplo, los cetrocitos, ¿no? Porque son, son más grandes, pero otras sustancias sí van a poder pasar. Luego, ¿quién sigue? Sigue nuestra membrana basal. Esta es nuestra membrana basal. Esta membrana basal se caracteriza porque va a estar entre la capa endotelial y entre la capa epitelial que vendrían a ser estos podocitos. ¿Por qué está compuesta? Está compuesta por colágeno tipo 4, por colágeno tipo 5, por glicoproteínas, por proteoglucanos como por ejemplo el sulfato Todas estas sustancias, qué van, a hacer? ¿qué van a darle a esta membrana? Van a darle una carga negativa. Entonces, gracias a esta membrana, sustancias que tengan carga negativa no van a poder pasar. ¿Por qué? Porque cargas iguales, carga negativa con carga negativa, se repelen. ¿Qué sustancia tenía una carga negativa? Que les había dicho al inicio, las proteínas. Es por eso, gracias a esta membrana basal, que está cargada negativamente, que las proteínas no van a poder pasar, porque va a tener carga negativa y carga negativa, con carga negativa, se repelen, no, no van a poder atravesar. ¿Qué hacen los podocitos? ¿no? Estos podocitos van a emitir unas prolongaciones, ¿no? que son llamados los pies interdigitados, que van a abrazar a los capilares glomerulares. ¿Y por qué es importante? Porque recordar que a nivel del capilar glomerular, nosotros ahí tenemos a la presión hidrostática, y esta presión hidrostática tiene una elevada presión de 60 milímetros de mercurio, como habíamos dicho. Entonces, estos podocitos, ¿qué es lo que hacen? Es darle soporte a esta membrana basal y endotelio, abrazándolos, por así decir. Estos podocitos van a abrazar a tu membrana basal y tu endotelio para poder soportar esa presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Y además, entre ellos también van a haber unos espacios por donde van a pasar esas proteínas. Entonces, si nos damos cuenta, va a pasar todo, ¿no? A excepción de quién? De las proteínas. Las proteínas no vamos a poder encontrar. Entonces, ¿cómo actúa esta membrana glomerular? Va a actuar selectivamente, permitiendo el paso de moléculas dependiendo de su tamaño y también de su carga, ¿no? Tamaño, por ejemplo, aquellas sustancias que son muy grandes o que tienen demasiado peso no van a poder pasar. Por ejemplo, mioglobina o albúmina, ¿no? Y aparte que esta albúmina, al tener una carga negativa, tampoco va a poder pasar. Ahora, para poder entrar a la reabsorción y la secreción tubular, es importante también tener en cuenta los transportes activos y pasivos. Transporte activo son aquellas sustancias que van a ir en contra de su gradiente de concentración. Y como van en contra de su gradiente de concentración, van a utilizar energía en forma de ATP. Un transporte activo primario van a utilizar, en este caso, energía de forma directa, que vendría a ser energía en forma de ATP. Un ejemplo característico de este transporte activo primario es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Otro sistema tenemos, por ejemplo, al transporte activo secundario. En este caso, vamos a, a utilizar la energía de forma indirecta, ¿no? O sea, vamos a utilizar ATP, pero no de forma directa como en la primaria, sino de forma indirecta. Por ejemplo, el contra-transportador sodio-glucosa, ¿no? También tenemos una secreción activa donde una sustancia, al ser reabsorbida de forma pasiva, libera energía, la cual es utilizada para secretar otra sustancia en contra de su gradiente de concentración, ¿no? Otro transporte pasivo tenemos que son sustancias que van a favor de su gradiente de concentración. Y como van a favor de su gradiente de concentración, no utilizan energía. La, lo más, lo, este, el ejemplo más común es la ósmosis, ¿no? Como les habías explicado. El agua va a ir de un lugar a otro dependiendo a la concentración de soluto que haya. Si en una zona hay una mayor concentración de soluto, es donde el agua va a ir. La difusión simple es el movimiento pasivo de un soluto de una zona de concentración alta a una concentración baja, o sea, va a favor de su gradiente, por eso no necesita energía. Y el movimiento de moléculas a través de la membrana celular facilitadas por proteínas transportadoras es la, esta difusión facilitada. aquí he puesto dos ejemplos del transporte activo primario y secundario que son en sí los, los que vamos a ver bastante a nivel de la reabsorción y la secreción tubular. entonces qué es lo que vamos a, a tener en este transporte activo primario? el ejemplo común es la bomba de sodio potasio ATPasa. Tenemos que tener en cuenta que recordar que el cation más abundante en el extracelular era el sodio, ¿no? Aquí está tu sodio. Y el cation más abundante en tu intracelular, ¿quién es? Tu potasio. Acá está tu potasio. Entonces, ¿qué hace esta bomba de sodio-potasio ATPasa Lo que hace es quitarle a la célula el sodio y llevarlo hacia el extracelular. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la célula hay baja concentración de sodio. Al haber baja concentración de sodio no puede ir hacia un lugar de mayor concentración porque es en contra de su gradiente. Entonces, para que pueda hacer eso, necesita energía. Y es por eso que esta bomba de ATP es la que va a permitir llevar el sodio de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Y lo mismo hace con el potasio. El potasio es más abundante dentro de la célula y es menos abundante en el extracelular. Entonces, ¿qué hace esta bomba? como no puede ir de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, lo que hace es coger el potasio y llevarlo adentro de la célula. ¿Gracias a quién? Gracias a la energía, ¿no? Porque esta utiliza ATP, utiliza energía. Entonces, al momento de que esta bomba de sodio potasio ATP va a llevar el sodio afuera de la célula, la célula se va a quedar con nada de sodio. Imagínense que aquí no hay nada de sodio. Al no haber nada de sodio, nosotros aquí tenemos nuestra luz tubular. Aquí es donde se filtra el líquido tubular, que sí está rico en sodio. Entonces, el sodio aquí tiene una gran concentración y aquí nuestro sodio dentro de la célula tiene una menor concentración porque esta bomba sodio potasio ATPasa la está quitando a la célula, el sodio. Entonces, el sodio, al tener una gran concentración aquí y aquí ya una menor concentración, va a pasar de manera normal, va a pasar de manera pasiva va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Este es otro ejemplo de transporte activo secundario y lo más común es este cotransportador, este, co este 2, que va a permitir el paso tanto de glucosa como de sodio. Pero si nos damos cuenta, aquí otra vez está funcionando nuestra bomba de sodio y potasio atpasa. Esta bomba de sodio y potasio atpasa prácticamente está, está este, funcionando. En todo nuestro sistema tubular, por eso es muy importante conocerlo. O sea, ¿Qué hace esta bomba de sodio, potasio pedaza... Saca el sodio de la célula y lo saca hacia el exterior. Se coge el sodio intracelular y lo saca de la célula. Entonces aquí no hay nada de sodio. Imagínate aquí no hay nada de sodio. Al no haber nada de sodio, este, este lado, en nuestra parte derecha, en nuestro líquido tubular, está rico en sodio. Al estar rico en sodio aquí y aquí nada de sodio, el sodio va a pasar. Pero este sodio que pasa pasa de manera facilitada. ¿Por qué? ¿Quién le está facilitando? Está facilitando esta bomba de sodio potasio ATPasa. Porque es esta bomba la que está quitando el sodio de la célula y lo está liberando hacia el exterior. Entonces, este sodio va a pasar de manera facilitada. Y cuando pasa de manera facilitada, libera ATP. Y este ATP va a ser utilizado para que esta glucosa pueda pasar. ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de transporte activo primario. Que es esta bomba de sodio potasio ATPasa asa que está utilizando directamente ATP y es este transporte activo secundario que está utilizando de manera secundaria ATP. ¿Por qué? Porque para que produzca ATP, primero este sodio tiene que pasar y recién ahí es ATP, ¿no? Cambio aquí de frente ATP. Ahora, aquí es importante también recalcar que este es un cotransportador. ¿Por qué cotransportador? Porque dos sustancias se van a reabsorber a la vez. En cambio, este es un contratransportador. ¿Por qué? Porque aquí se reabsorbe una sustancia y aquí se secreta otra sustancia. Bueno, eso es un, no es un verdadero ejemplo en sí, pero más o menos para tener en cuenta. Después vamos a, a ver este, mejor eso. Ahora, en sí, vamos a hablar ahora sí de, de nuestro sistema tubular, ¿no? A nuestro túbulo contorneado proximal. ¿Qué hace nuestro túbulo contorneado proximal? Va a reabsorber un 65% de sodio, de agua, de cloro, de potasio. Va a reabsorber el 100% de la glucosa. Esto, tener en cuenta. ¿Dónde se reabsorbe toda la glucosa? En nuestro túbulo contornado proximal. ¿Dónde se reabsorben todos los aminoácidos? En nuestro túbulo contornado proximal. También se reabsorbe el 75-80% del fosfato, el bicarbonato también un 80-90% y el magnesio en un 30%. ¿No? Y se secretan esas sustancias. Y aquí tener en cuenta que en nuestro túbulo contornado proximal se activa ¿no? la vitamina D en su forma activa, que es la 1,25-didroxicolé-calciferol. de -calciferol, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en nuestro túbulo contornado proximal? Se reabsorbe el 100% de la glucosa. ¿Cómo se reabsorbe? ¿no? Ya lo hemos visto. ¿no? Nuestra bomba de sodio-potasio a lo que hace es sacar el sodio de las células al exterior. Al haber menos sodio dentro de la célula, eso dio va a pasar de manera facilitada. Al pasar de manera facilitada, libera ATP y ese ATP va a ser utilizado para que la glucosa pase. Ahora, nosotros tenemos dos canales de SGLT: tenemos el 2 y el 1. En el 2 se reabsorbe prácticamente el 90% de la glucosa. ¿Dónde se encuentra? En la primera porción del proximal, o sea, en el segmento S1. Y de ahí, para poder reabsorberse a la circulación, va a pasar por el GLUB2. En cambio, en nuestro túbulo, eh, en las otras porciones, en las siguientes porciones del proximal, se van a reabsorber el 10% a partir del SGLT1 ¿verdad? y luego se va a reabsorber ya a nivel de la membrana de acá, el GLUT1, ¿no? Ahora, una pregunta que también puede, se le puede preguntar es el umbral, el umbral renal de la glucosa, ¿no? El, o sea, se dice que es 375 el umbral máximo, ¿no? Pero no todas las nefronas reabsorben a 375 miligramos por decilitro de glucosa. Una reabsorben menos, unas reabsorben más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el promedio? El promedio es 180. Entonces, el umbral de reabsorción de la glucosa es 180 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en tu filtrado glomerular hay más de 180 miligramos por decilitro... Ahí recién va a haber glucosa en orina, ¿no? Que se llama glucosuria. Estas son otras funciones que suceden en nuestro túbulo contornado proximal. Por ejemplo, se va a reabsorber el bicarbonato y se van a secretar también estos, este, estos hidrógenos, ¿no? A nivel aquí, vamos a tener que el sodio se va a reabsorber. Y este sodio, al reabsorberse, va a secretar hidrógeno, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un, un contratransportador. Se reabsorbe sodio y se secreta potasio, ¿no? ¿Por qué se reabsorbe sodio? Porque esta bomba de sodio-potasio está facilitando que aquí dentro de la célula hay una menor concentración del sodio. Entonces el sodio pasa de manera facilitada. Este, bicaro, este hidrógeno que se secreta se junta con el bicarbonato, formando ácido carbónico. Este ácido carbónico va a ser un ácido que se va a disociar rápidamente y va a liberar dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono entra en la célula porque es una sustancia muy soluble, y luego se va a juntar con agua. Al juntarse con agua, van a formar el ácido carbónico gracias a la nitraza carbónica. Y esta nitraza carbónica se va a disociar a bicarbonato y a hidrógeno. Y este hidrógeno otra vez va a ser secretado y este bicarbonato va a ser reabsorbido gracias a este cotransportador de bicarbonato sodio. ¿no? Así funciona esta reabsorción de bicarbonato y esta secreción de hidrógeno. ¿Qué sucede con el amonio? El amonio va a ser formado a partir de la glutamina. Esta glutamina va este, a filtrarse también a nivel de la luz tubular y se va a reabsorber en su túbulo proximal. Aquí va a ser metabolizada y va a liberar dos bicarbonatos y dos este, amonios. ¿no? Este amonio va a ser intercambiado por un sodio y en sí este amonio va a ser liberado ¿no? y ese bicarbonato va a ser reabsorbido. Esto después vamos a verlo en la... más adelante. ¿Qué sucede en nuestra asa de Henle? En nuestra asa de Henle, nosotros vamos a tener eh, que se va a reabsorber un 10% también de, de calcio y también se va a reabsorber un 30% de magnesio, ¿no? Ah, me había olvidado poner que en el túbulo contaminado proximal también se reabsorbe calcio, ¿no? Más o menos un también 65% por ahí. Pero lo importante de aquí es de que nuestro segmento, esta asa de genle tiene tres segmentos, tiene tres partes muy importantes. El segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? El de aquí el de aquí. ¿Por qué? Porque en este segmento descendente fino va a ser impermeable al soluto y solamente se va a poder reabsorber agua. ¿Cuánto? 20%. En cambio, en estos dos segmentos son impermeables al agua, pero el más importante es el de aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener al cotransportador un sodio, dos cloro, un potasio cómo funciona este cotransportador este cotransportador va a funcionar de la siguiente manera al momento de oh, miren aquí tenemos otra vez nuestra bomba de sodio y potasio TPasa ¿no? facilitando aquí que hay una menor concentración de sodio y aquí que hay una mayor concentración de sodio. ¿Para qué es importante que haya una menor concentración de sodio? Para que este sodio pueda pasar también de manera facilitada, ¿no? Y así también va a pasar el potasio. Entonces, este sodio y este potasio van a pasar. Y al pasar, aquí tu intersticio se va a cargar con carga negativa. Al estar aquí con carga negativa, el cloro que es, es una carga, el cloruro que es, es una carga negativa. Carga positiva con carga negativa se van a traer es por eso que el sodio el cloro va a pasar también de manera pasiva no por esa atracción de cargas pero una parte del potasio se redistribuye y se queda aquí no se queda en nuestra luz tubular y también tenemos otros elementos aquí se queda también magnesio también se queda calcio un poco de sodio un poco de fosfato pero recordamos que el cloro ya se ha reabsorbido entonces nuestro en intestino renal va a estar con cargas negativas carga negativa con carga positiva se van a sentir atraídas, ¿no? Y estos se van a difundir por una vía paracelular. Importante recalcar que aquí actúan también ciertos diuréticos, los de ASA, por el más importante que es esta furosemida, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro túbulo distal y nuestra primera porción? En este caso, en la primera porción, recordar que es impermeable a la uria. En el, nuestro túbulo contornado proximal, sí se absorbe uria, ¿ya? En un. 40-50%, como vamos a hablar después. Pero aquí lo importante es que se reabsorbe el 5% de sodio, también de calcio y también este, de magnesio. Entonces, aquí lo importante es este cotransportador, ¿no? El co transportador de sodio cloruro, que otra vez gracias a esta bomba de sodio potasio ATPasa es que va a facilitar la entrada del sodio y al momento de cargarse con carga positiva a tu intersticio va a traer esta carga negativa del cloruro nuestro túbulo distal, la última porción y nuestro túbulo colector. Aquí es importante, ¿por qué? Porque aquí ya van a actuar las hormonas. ¿Qué hormonas van a actuar? La antidiurética o también llamada vasopresina y nuestra aldosterona, ¿no? ¿Cómo actúa nuestra hormona antidiurética, ¿no? Como su mismo nombre dice, es una hormona antidiurética, antidiuresis. Evita la diuresis, o sea, es importante para retener agua. Cuando por ejemplo, eh, tú pierdes bolemia, estás hipovolémico, tienes baja presión. ¿Qué hace en tu hormona antidiurética Se libera. Tu núcleo supraóptico, que es ahí donde se, se produce en el hipotálamo, libera la hormona antidiurética para tratar de reabsorber una mayor cantidad de agua. ¿Y cómo lo hace? A partir de un receptor B2 que se encuentra en el riñón. Tu hormona antidiurética llega aquí a tu, a tu porción, última porción del distal y a tu tubulo colector a su receptor B2. Y en este receptor B2 se van a producir una serie de señalizaciones y al final se va a producir esta a 2. Esta a 2 va a funcionar como un canal mediante el cual se va a reabsorber el agua. ¿no? Esta hormona antidiurética aquí va a ser muy importante en el túbulo colector medular porque ahí es donde se va a concentrar la mayor cantidad de orina, como vas a ver después. Ahora, eh, nuestra aldosterona. Nuestra aldosterona va a actuar en nuestras células principales gracias a su receptor mineralocorticoide que se encuentra aquí en, en este núcleo de esta célula principal. Lo que hace esta aldosterona simplemente es incrementar la actividad de esta bomba sodio-potasio-TPasa e incrementar la actividad del canal en que es el canal epitelial de sodio. Entonces, al incrementar la actividad de esta bomba de sodio-potasio-TPasa, lo que hace es incrementar más la reabsorción de sodio e incrementar más la secreción de potasio. Y en esta luz tubular va a ingresar ¿no? nuestro sodio, porque aquí les ha, esta bomba le está favoreciendo el medio para que este sodio pueda reabsorberse ¿no? y aquí poder secretarse. Y también se secreta potasio. O sea, en sí, en resumen, la aldosterona lo que hace es incrementar la reabsorción de sodio, incrementar la secreción de potasio, ¿no? y también incrementar la secreción de hidrógenos. ¿no? Entonces, es importante también darle su espacio a la aldosterona, ¿no? Porque es, tiene una gran actividad mineralocorticoide muy potente. Como habíamos dicho, ¿quiénes van a regular aldosterona, no? Nuestro sistema de angiotensina aldosterona es uno. Este sistema de angiotensina aldosterona cuando baja la presión, recordando, la, se libera renina en las células yutzaglomerulares para que formen el angiotensinógeno, angiotensina 1. Luego, esta angiotensina 1, gracias a la enzima convertida de angiotensina, transforma en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 es importante para aumentar la presión arterial, pero también a nivel de la glándula en específicamente en la corteza, en la zona glomerular, es donde esa aldosterona se va a producir, ¿no? Para tratar de incrementar la absorción de sodio, o sea, de sal. E incrementar la secreción de potasio. Entonces, ¿quiénes van a regular la aldosterona? El potasio. ¿Por qué? Porque si hay demasiado potasio en tu, en tu sangre, incrementa la producción de aldosterona para secretar tu potasio. Si hay bajo sodio en tu sangre, incrementa la actividad de aldosterona para incrementar la reabsorción de sodio. La angiotensina 2, ¿por qué? Porque esta angiotensina 2 es la que va a, 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 a hacer que esta aldosterona se libere, ¿no? Y también el ACTH, ¿no? También es un regulador de la, de la aldosterona. ¿Qué otras células tenemos aquí? Tenemos a las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Recordar A de ácido y B de base. ¿Por qué? Porque vemos acá que... El, sol, el, el dióxido de carbono se junta con el agua y este agua con el dióxido de carbono van a dar el ácido carbónico y de aquí se va a liberar bicarbonato y se va a liberar hidrógenos. Este hidrógeno se va a secretar mediante esta bomba de hidrógenos y más bien el bicarbonato se va a intercambiar con el cloro para poder reabsorberse. Es decir, esta célula tipo A, ¿cómo va a actuar cuando hay acidez? porque cuando hay acidez? Porque estamos viendo que está secretando hidrógenos. E hidrógenos, como vamos a ver más adelante, está relacionado cuando hay acidez. ¿no? Y para tratar de, de regular esa acidez, está retorbiendo el bicarbonato, que es una base. La célula intercalada tipo B lo que hace es al revés. Igualmente, el, sol, el agua con el dióxido de carbono se juntan en ácido carbónico para formar hidrógenos y bicarbonatos. Este bicarbonato se secreta. Y lo que se reabsorbe en sí es, el, es este, el hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un medio de repente alcalino, cuando hay un medio alcalino, cuando hay alcalosis, más bien vamos a tener que secretar la base, que es el bicarbonato, y tratar de retener los hidrogeniones, ¿no? Que van a ser lo ácido. La concentración y la dilución de la orina. Eh, como habíamos mencionado al inicio la molaridad plasmática está en un rango bien estrecho, de 285 a 290 miliosmol por litro. ¿Quién es el principal soluto que da esta molaridad? Nuestro sodio. Para el caso de este ejemplo, vamos a utilizar, eh, esta, esta figura, vamos a utilizar, vamos a redondear esa osmolaridad a 300. Entonces, eh, cuando nosotros, cuando ingresa el líquido filtrado a nuestro sistema tubular, ese líquido va a tener una molaridad para este ejemplo de 300. ¿Qué sucede en nuestro túbulo contorneado proximal? Ese túbulo contornado proximal, como habíamos dicho, va a reabsorber un 65% de sodio y un 65% de agua. O sea, están reabsorbiendo la misma cantidad de soluto, que es el sodio, y está reabsorbiendo la misma cantidad de solvente, que es el agua. Es decir, está reabsorbiendo la misma cantidad de soluto y de agua. Por eso, los molaridades se van a mantener igual. Por eso, en el túbulo proximal, el líquido es isosmótico. ¿Por qué? ¿Por qué isosmótico? Porque va a tener la misma molaridad iso de igual, la misma molaridad que el plasma. El plasma al inicio tenía 300, en tu túbulo contorneado proximal sigue siendo 300. Pero cuando pasa por tu asa de Henle, por tu porción descendente, ¿qué es lo que sucede? El líquido se vuelve hiperosmótico. ¿Por qué? Porque aquí recordamos que se reabsorbe el 20% de agua. Solamente se reabsorbe agua. Y si solamente se reabsorbe agua, aquí se amontona el soluto, se concentra el soluto. Y al concentrarse el soluto, incrementa su osmolaridad. Por eso aquí, en el segmento descendente fino, el líquido es hiperosmótico, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro segmento ascendente grueso y nuestra porción inicial del túbulo distal? Se les conoce como el segmento diluyente. ¿Por qué? Porque el líquido se va a volver hiposmótico. ¿Por qué? Porque nuestro segmento ascendente grueso de nuestra asa de Henle, ¿qué teníamos ahí? Nuestro cotransportador, un sodio, dos clorón, potasio. Nos enfocamos solamente en el sodio. Se va a reabsorber sodio, pero no se va a poder reabsorber agua. Porque solamente está ese canal, el canal de sodio, un cloro, do, un sodio, dos cloro, un potasio. solamente está ese canal, es impermeable al agua. Entonces, se absorbe el soluto, pero el agua se queda, ¿no? Sigue subiendo en nuestro túbulo contorneado proximal, en nuestro, la porción inicial de nuestro túbulo contorneado distal, solamente tenemos al cotransportador sodio-cloruro por eso se sigue absorbiendo el soluto y el solvente, que es el agua, se sigue quedando aquí. Es por eso que el líquido que sale de la primera porción del túbulo contorneado distal va a ser hiposmótico, ¿no? Con una baja osmolaridad. En este caso, ponen el ejemplo de 100 en relación a 300, ¿no? que tiene el plasma. Y ya a nivel de la médula como vamos a ver después, gracias a la acción de la antidiurética, es que la orina se va a poder concentrar siempre y cuando nuestro intersticio medular se encuentre hiperosmótico, como vamos a ver ahorita. Nuestro, nuestro intersticio medular renal tiene que tener una osmolaridad muy incrementada, esa es su característica. Tiene una osmolaridad incrementada más o menos de 1.200 a 1.400. ¿Cómo se va a dar esta osmolaridad incrementada? Gracias a este mecanismo de contracorriente. Y también gracias a la uria, que después vamos a ver. ¿Qué consiste ese sistema, este mecanismo de, de contracorriente? Aquí tenemos la 300 de molaridad que tienen el líquido que está ingresando en nuestro túbulo contorneado proximal. Este vendría a ser nuestra asa de género ¿ya? Y este vendría a ser hasta ahorita nuestro intersticio medular. Ese es nuestro intersticio medular. Hasta ahorita todo es de 300. Pero cuando el líquido llega a la porción ascendente del asa de la asa, a la porción gruesa ascendente de nuestra asa de Henle, acá habíamos dicho que aquí está el cotransportador. El cotransportador, un sodio, dos cloro, un potasio. Entonces, ¿qué hace este cotransportador? Nos enfocamos solamente en el sodio. Va a reabsorber el sodio. A reabsorber el sodio significa que le estás quitando el soluto a tu líquido filtrado, de manera que baja su molaridad baja 200, de lo que tenía 300, baja 200 y tu intersticio gana el soluto, por eso de lo que tenía 300 gana soluto, sube a 400, ¿ya? Ahora sigue avanzando el líquido. Ahora, el líquido que entra ahora se da cuenta que tu intersticio tiene más osmolaridad que él, porque si te das cuenta, el líquido aquí es de 300 osmolaridad y tu intersticio tiene 400 de osmolaridad. ¿El agua cómo se mueve? Se mueve por ósmosis hacia el lugar de menor concentración hacia el lugar de mayor concentración entonces ¿qué hace el agua? se mueve aquí tu intersticio ¿para qué? para tratar de incrementar la concentración de soluto en el líquido tubular por eso aquí ves que se convierte ahora a 400 ¿no? ahora tenemos 400 aquí en tu líquido y tenemos 400 aquí en tu intersticio ¿no? esto sigue avanzando sigue avanzando, sigue avanzando y esto es en sí todo un ciclo ¿no? por ejemplo vemos acá Aquí el agua el soluto tiene una molaridad de 300 y aquí, bueno, aquí tiene 400, ¿no? Entonces, aquí tenemos tu cotransportador, un sodio, dos un potasio. Otra vez se reabsorbe el sodio. Al reabsorberse el sodio, el intersticio gana soluto. ¿Y cómo sabes que gana soluto? Porque aquí está, ahora se convierte en 500 y aquí, como le quita soluto, baja su molaridad y se convierte a 300, ¿no? Y en sí, esto es una serie de pasos que se repiten hasta que tu intersticio llega a la osmolaridad de 1200, ¿no? Y esta osmolaridad de 1200 es muy importante, ¿para qué? Para aquí, para que aquí, a nivel del túbulo colector medular, es donde actúa la antidiurética para tratar de reabsorber el agua y como el agua se mueve por osmosis, esta hormona antidiurética simplemente hace que se produzcan esos canales de aquaporina por donde el agua se va a mover por osmosis hacia este lugar donde hay una mayor cantidad de soluto, ¿no? Entonces, tenemos que eh, su intersticio medular renal está en una osmolaridad de 1200 a 1400 y está regulado por su mecanismo de contracorriente y también está regulada por la urea. Entonces, ¿cómo funciona la uria acá? La uria vemos que se va a reabsorber en un 40-50% en el túbulo contorneado proximal, o sea, acá pero igual aumenta su concentración porque se reabsorbe más agua que urea. Habíamos dicho que en el túbulo contorneo proximal se reabsorbe el 65%, el 65 de agua. Entonces, aquí solamente se reabsorbe el 40% a 50% de urea. Entonces, como se reabsorbe más agua, entonces la urea... Incrementa su molaridad, por eso incrementa su concentración. ¿no? Igualmente, aquí, mientras va bajando, va descendiendo por, la, por el asa de Henle, también se reabsorbe un poco, pero recordamos que aquí se reabsorbe el 20% de agua, ¿no? por eso la urea sigue aumentando su concentración. Ya a partir de la porción ascendente gruesa de genle, nuestro túbulo distal y nuestro túbulo colector cortical, no se va a reabsorber urea. Entonces, a partir de aquí, de tu conducto colector medular, es donde la urea se va a reabsorber. ¿Y cómo se va a reabsorber? Gracias a que aquí, aquí actúa tu hormona antidiurética. Tu hormona antidiurética lo que va a hacer, aparte de hacer que se reabsorbe agua, va a hacer que se active estos canales ut 1 y ut 3 Aquí la urea se va a reabsorber. Una parte de la urea va a aportar la molaridad a tu intersticio medular renal y otra parte de la urea se va a secretar. Otra vez aquí a tu porción, a tu asa de Henle, ¿no? Por, por el canal UTA2, ¿no? Para hacer una recirculación de la urea. Y así es como funciona la urea. ¿Qué es lo que sucede en los vasos rectos? No? Nos, yo había dicho al inicio de que nuestra corteza recibe el 98% de flujo sanguíneo renal y nuestra médula recibe el, el, 20%, el, 2%, el 98% de la corteza y nuestra médula el 2%. Entonces, esa sangre que va a ir hacia la médula va a ser dirigida por estos por estos vasos rectos, ¿no? Y estos vasos rectos van a tener que tener una, eh, como tienen un, una baja concentración en tu médula, entonces la sangre que va a ir por estos vasos rectos va a ser muy este muy lenta, o sea, va, va a ir con una, una poca velocidad, ¿no? Y esta poca velocidad va a ser muy importante para qué? Para que pueda mantener al intersticio medular en esa gran osmolaridad que tiene. O sea, estos vasos rectos lo que hacen es mantener la osmolaridad de tu intersticio, ¿no? Eso es lo que hacen. Por ejemplo, mientras va bajando la, la, el plasma, que tiene 300 de molaridad va bajando tu intersticio medular, se da cuenta de que aquí tiene 600, ¿no? 600 de osmolaridad. Entonces lo que hace es el agua se mueve por osmosis acá para tratar de diluir y aquí aumenta su concentración. Mientras va bajando más profundo hacia la médula, la osmolaridad de tu intersticio medular sigue incrementando. De lo que estaba ahora en 600, pasa a 800. Entonces, el agua se mueve por osmosis hacia el intersticio medular y aquí aumenta su concentración. Y así sucesivamente, hasta que al final simplemente va a salir como 350 de osmolaridad. ¿no? O sea, este sistema de vasos recto simplemente es para tratar de mantener a tu intersticio medular renal en una concentración ideal, ¿no? Para que se pueda dar la concentración de la orina. Ya por último vamos a hablar acerca de la regulación ácido-base. Primero unos conceptos iniciales que tenemos que deber en cuenta. Nuestro un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de disociarse y poder liberar hidrogeniones. Un ácido fuerte se va a disociar rápidamente y libera elevadas cantidades de hidrógenos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Un ácido débil tiene una menos tendencia a disociarse y tiene eh, una tendencia de liberar menos cantidad de hidrógeno. ¿no? Por ejemplo, lo que es el ácido carbónico, que al momento de disociarse va a liberar hidrógenos y libera bicarbonato. Una base es una sustancia que acepta hidrogeniones y se convierte en ácido tenemos una base fuerte y una base débil. La base fuerte va a reaccionar de manera rápida y potente con los hidrógenos, por eso los va a eliminar de una solución, por ejemplo, los, los hidroxilos. Y una base débil lo que hace es reaccionar débilmente a diferencia de este hidroxilo, ¿no? Como tenemos aquí el bicarbonato. Normalmente en nuestro organismo de manera fisiológica solamente tenemos ácido, ácido y bases débiles, ¿ya? O sea, tenemos ácido carbónico y tenemos bicarbonato. Una acidosis es el incremento de la concentración de hidrogeniones en nuestro líquido corporal y la alcalosis es un aumento de la concentración de bases en nuestro líquido corporal. Entonces, nosotros tenemos una concentración de hidrógenos en nuestra sangre muy pequeñita, ¿no? Como podemos ver, es una cantidad muy pequeña, 40 nanoequivalentes por litro. Es por eso que se prefiere utilizar el término del pH, que vendría a ser el, menos lo, el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. ¿Cuánto es el pH normal? De 7,35 a 7,45. De esta fórmula podemos darnos cuenta que si incrementa el pH, significa que hay una baja concentración de hidrógenos. Y más bien si disminuye el pH, significa que incrementan los hidrógenos. O sea, está inversamente proporcional. Y aquí tenemos diversos este, líquidos con diferente concentración de hidrógenos y con diferente concentración también de nuestro pH. Para poder nosotros defendernos frente a los cambios en la concentración de nuestros hidrógenos, vamos a tener mecanismos. Un mecanismo de primera línea de defensa, un mecanismo de segunda línea y también tenemos un mecanismo de tercera línea. El, el mecanismo de primera línea es el sistema amortiguador ácido-base. Entonces, ¿cómo funciona el amortiguador? Por ejemplo, cuando hay ácido, cuando hay hidrógenos, el amortiguador se junta con el hidrógeno y lo va a, por así decir, mantenerlo junto a él para que no trate de, de disminuir más el pH. En cambio, si estamos frente a un medio alcalino, lo que hace este amortiguador es liberar estos hidrógenos porque necesitamos recuperar ¿no? ese pH. ¿Qué sistema de amortiguador nosotros tenemos? El bicarbonato, por ejemplo, cuando hay un medio ácido, este bicarbonato se junta con estos hidrógenos para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en CO2 y en agua, y ese va a ser eliminado a nivel de la respiración. ¿no? Es el amortiguador extracelular más importante. ¿no? Y después también tenemos otros tipos de amortiguadores, ¿no? como el fosfato, que interviene en el líquido tubular, el líquido intracelular y las proteínas, ¿no? como la hemoglobina. Ahora, cómo funciona este, cómo poder conocer bien el pH, no este equilibrio ácido-base, gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero antes de esta ecuación, vienen una serie de fórmulas. Pero en sí, lo que hace esta ecuación de Henderson-Hasselbalch es que eh, dice, como la concentración de hidrógenos se mide como pH. Entonces, el K lo podemos ver como PK. ¿Qué es el K? El K es el coeficiente de difusión que mide la concentración de ácido carbónico con respecto a sus iones disociados. O sea, esta ecuación de henderson hasselbalch lo que hace es tomar la ecuación de aquí y solamente eh, intercambiar, ¿no? En vez de poner K, ponen el menos logaritmo de, de, de K y en vez de poner H, que son los hidrógenos, ponen el pH, ¿no? Y al final lo que interesa de esta ecuación es esta de acá, que nos olvidamos del 6.1 y del logaritmo y nos enfocamos solamente en esto. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor concentración de bicarbonato, mayor va a ser el pH. Y a mayor concentración de CO2, menor va a ser el pH, ¿ya? Esto es importante de tener en cuenta. La segunda línea de defensa. Es a nivel de la respiración. Nosotros sabemos que nuestras células van a producir dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a salir ¿no? de nuestra célula y va a ingresar a nuestro eritrocito. Ese eritrocito se en el eritrocito se junta con agua y gracias a la hidrasa carbónica se libera ácido carbónico que libera bicarbonato y hidrógeno. ¿no? Entonces, ese dióxido de carbono y estos hidrógenos le van a decir a tu hemoglobina que libere tu oxígeno y ese oxígeno se va a liberar y va a ingresar a tu célula. ¿no? Ese bicarbonato que se produce se le a tu circulación. Entonces, en tu circulación, este bicarbonato va a irse a nivel de la membrana al capilar. Y en la membrana al capilar, este bicarbonato ingresa a tu célula. Y en tu célula se va a juntar con el hidrógeno. Y en el hidrógeno forman ácido carbónico, lo cual libera CO2. no Y este CO2 al final va a ser eliminado por la expiración. ¿no? Y, a, y luego ingresa el oxígeno a tu eritrocito para llevarlo otra vez a tus tejidos, ¿no? Vemos así que nuestra respiración es importante también para regular nuestro ácido base, porque recordamos que este CO2 es un rol importante en esta fórmula que le habíamos dicho, ¿no? Que el pH va a ser igual, va a ser directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a tu PCO2. Y tu tercera línea de defensa va a ser tu riñón, ¿no? Tu riñón, ¿cómo va a regular el ácido base? Secretando hidrógenos, reabsorbiendo bicarbonato filtrado y produciendo otra vez un nuevo bicarbonato. En el nivel del túbulo contorneado proximal, reabsorbe el 80-90% del bicarbonato y secreta el 80-90% de los hidrógenos. ¿Cómo funciona esto? A nivel tubular, se va a producir esta... Este, se va, eh, tenemos aquí la concentración de sodio y tenemos el bicarbonato. Este sodio se va a intercambiar por los hidrógenos y este hidrógeno se va a unir con este bicarbonato, ¿no? que vendría a ser el amortiguador, el tampón. Cuando se unen, forman ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar en CO2 y en agua. Ese CO2 ingresa a tu célula y gracias a la hidrasa carbónica, junto con el ova, forman ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrógenos. Y este hidrógeno va a ser secretado otra vez y este bicarbonato va a ser reabsorbido. ¿no? Así es como. En este caso se producen a nivel del tubo contorneado proximal. Y nuestra célula intercalada de tipo A, como había mencionado antes, el CO2 se junta con el agua, produce un ácido carbónico, se disocian a bicarbonato en a hidrógenos, ese hidrógeno se libera hacia el filtrado glomerular para ser excretado y el bicarbonato que se produce se va a reabsorber. Entonces, por cada hidrógeno que se excreta, se va a reabsorber un bicarbonato y en el caso de el resto de los hidrógenos que van a ser secretados por amortiguadores diferentes al bicarbonato, o sea, ahí cuando el bicarbonato ya se satura y ya no puede eliminar más hidrógenos, estos hidrógenos van a tener que ser eliminados por otros sistemas amortiguadores. A nivel tubular funciona el sistema fosfato y el sistema amoníaco. Qué dice? Que por cada hidrógeno secretado se va a generar un nuevo bicarbonato al cual va a ser reabsorbido. Entonces, aquí, como habíamos dicho antes, a nivel de nuestro túbulo contornado proximal, esta glutamina va a ser reabsorbida y se va a metabolizar a bicarbonato y amoníaco. Este, este amonio, perdón, va a ser secretado por este contratransportador amonio-sodio y este va a ser secretado y el sodio va a ser reabsorbido, ¿no? Y tu bicarbonato va a ser reabsorbido. Y en el caso de nuestro túbulo colector, esto funciona diferente. Aquí. El ácido carbónico que se va a formar a partir del CO2 y el agua se va a disociar a bicarbonato y a hidrógenos. Y este hidrógeno va a ser secretado y se va a juntar con esto, que es el amoniaco, ¿no? Y se va a liberar en forma de amonio. Y el bicarbonato que se produce se va a reabsorber. Entonces, por cada hidrógeno que se secreta, un nuevo bicarbonato va a ser reabsorbido. Aquí tenemos algunas eh, sustancias que van a hacer que incrementen la secreción de hidrógenos y otras que incrementen la reabsorción de bicarbonato. Por ejemplo, si aumenta demasiado el CO2, recordar, si aumenta el CO2 en nuestra sangre significa que va a bajar el pH. O sea, estamos frente a un medio ácido y si baja el pH, estamos un medio ácido, significa que hay demasiada concentración de hidrógenos. Entonces vamos a tener que secretar estos hidrógenos para reabsorber y reabsorber más cantidad de bicarbonato para poder Neutralizar no esa acidez. Igualmente, si incrementa hidrógenos, obviamente el pH baja. Entonces, tenemos que secretar más hidrógenos y reabsorber este, más bicarbonato. ¿no? Obviamente, si baja el bicarbonato, tenemos que reabsorberlo. Y la hipopotasemia, la aldosterona también es importante porque la aldosterona no solamente reabsorbe sodio y secreta potasio, ¿no? la aldosterona también aumenta la secreción de, de, de hidrógenos. Y también aumenta la reabsorción de bicarbonato, ¿no? o se va junto con el sodio. Y la hipopotasemia también, cuando estamos frente a una, eh, frente a una acidosis, puede estar eh, acompañado con una hipopotasemia, ¿no? Y por eso tratamos ahí también de secretar el bicarbonato. Y, al fin, y por último, he eh, puesto un poco del trastorno ácido base, pero así de manera eh, superficial nada más, para poder entender cómo es que nuestro riñón, nuestro sistema respiratorio van a poder regular nuestro equilibrio ácido-base. En este caso, nuestro pH normal es de 7.35 a 7.45, una media de 7.4. ¿no? ¿Qué sucede en una, si el pH baja? Si el pH baja menos de 7.4, estamos frente a una acidosis. Ahora, tenemos que, tenemos que saber si es una acidosis respiratoria o es una acidosis metabólica. Y vemos ahora el PCO2. Si el PCO2 está por encima de lo normal, o sea, lo normal es 35 a 45 milímetros de mercurio, una media de 40. Si está más de 40, significa que estamos reteniendo dióxido de carbono. Y si estamos reteniendo dióxido de carbono, significa que algo está fallando en nuestra vía respiratoria, ¿no? Al retener dióxido de carbono, el pH disminuye. O sea, estamos frente a un medio ácido. Y vamos a tener una compensación renal. ¿Por qué? Porque como nuestro sistema respiratorio está fallando, nuestro aparato respiratorio falla, algo está fallando en mi vía respiratoria, la compensación tiene que ser a nivel renal. Entonces vas a tratar de reabsorber mayor cantidad de bicarbonato. Si es una acidosis metabólica, pues en este caso tu, CO, tu PCO2 va a estar disminuido, y tu bicarbonato va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque en un ácido, cuando hablamos de metabólica, estamos hablando de riñón. Al tener una acidosis metabólica, tu sistema respiratorio va a tener que tratar de compensar esta acidosis. ¿Por qué? Porque tu riñón está fallando. Entonces, la única manera de poder compensar este, este equilibrio ácido-base es, es a partir de la, de la respiración. Por eso el paciente va a tratar de respirar mucho más rápido para tratar de, de, tratar de eliminar una mayor cantidad de dióxido de carbono, porque sabemos que una mayor cantidad de dióxido de carbono es como decir un ph bajo es como decir acidosis no entonces al eliminar más dióxido de carbono es tratar de eliminar en sí una cierta cantidad de ácido por eso eh, la respiración en un paciente con una acidosis metabólica se le conoce como eh, respiración de kussmaul y luego tenemos aquí eh, la alcalosis no en el caso de la alcalosis puede ser una alcalosis respiratoria o puede ser también una alcalosis metabólica, ¿no? Una alcalosis respiratoria es cuando tu pH va a estar incrementado. ¿Y por qué está incrementado? Porque eh, tu pco 2 va a estar disminuido. O sea, hay un problema a nivel de tu vía respiratoria. De repente el paciente está respirando muy rápido, de repente está con estrés, ¿no? Entonces, al momento de respirar rápido, vas a eliminar una mayor cantidad de dióxido de carbono. Al eliminar una mayor cantidad de dióxido de carbono tu pH se va a incrementar, no se va a hacer más alcalino, y por compensación vas a tener que secretar una mayor cantidad de bicarbonato, y por eso tu bicarbonato va a disminuir. ¿no? Igualmente aquí en tu, alcal en tu alcalosis metabólica, significa que hay una mayor cantidad de bicarbonato, y por compensación vas a tratar de eh, retener una mayor cantidad de dióxido de carbono. Esas son las referencias, y muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. agradecemos a cristian por su ponencia a los chicos que siguen presentes les vamos a pasar en unos minutos el link del quiz para que puedan resolverlo recuerden que deben seguir los pasos que les indicamos en la publicación para que puedan ser acreedores de la certificación mencionada muchas gracias chicos